necesariamente va a haber una transformación del comercio a partir de la instalación del comercio electrónico. El comercio formal o tradicional se va a transformar, se va a convertir en algo distinto. Exactamente no sabemos a dónde va a virar, pero sí sabemos que va a cambiar, que el formato es distinto. Ya tenemos datos, el BEA vende, creo que alrededor del 25% de su facturación es a través de internet en San Rafael. Es decir, porque a 100 pesos que el BEA vende, 25 lo hace a través de internet con el vecino que está sentado enfrente, digamos, o a 5 cuadras del supermercado. Eso ya muestra tendencia, claramente. ¿Cómo va a ser el próximo? No sé, pero ese es el camino. ¿Se puede transformar? No, eso se va a transformar, las cosas ya están sucediendo. Ejemplo de esto es el BEA, las casas de comercio ya tienen sus páginas web habilitadas para vender a través de ella en San Rafael. Se está generando, se está gestando una empresa local que es muy parecida, es un mercado libre local, para darle facilidad y para canalizar esa necesidad que tiene el consumidor de comprar bajo los nuevos formatos, porque en definitiva es el consumidor quien manda cómo las cosas suceden, y cuando el consumidor ve tendencias de comprar electrónicamente o por internet, así lo hace, y el comercio tiene que estar en esa línea, y es lo que está sucediendo. Es decir, esa transformación anunciada ya no es un anuncio, está sucediendo hoy. Y en la Cámara tenemos presentaciones y capacitaciones para operar en ese sentido, para que el comercio pueda vender a través de páginas y pueda vender en un sistema medios electrónicos, ¿no?